ser una carrera difícil. Está menos embarrado que ayer, pero la rueda no tracciona bien en la zona de las raíces, en las subidas. Es técnico, las bajadas empinadas van a ser complicado adelantar por ahí a la gente. Yo creo que va a haber tapón. Y bueno, y eso, pues que va a resbalar y espero no tener ninguna caída. Eran largas y ahí los que ya tenían más motor cogían a los que tenían técnica y ahí ya se equilibraba todo. Y bueno, yo pues bueno, técnicamente no soy muy bueno y he perdido ahí, pero luego apretando he ido apretando y estoy contento, no me he caído, así que bien, contento.
Gallo, tú. Y ahora el mayor. Hola, Miguel Sánchez también. Sigue liderando su categoría. Eduardo del Collado. ¡Punto Edo! Ya está la carrera terminada un año más, ha salido todo muy bien. Yo creo que la gente se ha ido contenta, hemos tenido suerte porque ayer el circuito estaba imposible después de las lluvias, pero ha dejado de llover y el circuito se ha quedado muy rápido, muy cómodo de rodar. El circuito no tiene mucha longitud, tiene unos 4 kilómetros y un poco más, pero es muy revirado, es muy, muy técnico, muy de habilidad y ni siquiera sé el total de kilómetros que habrán hecho hoy, pero bueno, hora y media, 6 vueltas los élite, el resto de categorías, pues bueno, vueltas acordes. El Monte Abril me pareció un buen sitio para llevar a cabo el circuito que tenía yo en mente. Es una zona de bosque autóctono, algún pinar, zona abierta, y me permitía hacer tramos diferentes en un solo circuito y así ha quedado el circuito después de muchos errores, de un circuito en sus inicios durísimo y algo criticado por lo bajo. Entonces cogí las críticas, hemos ido haciendo cambios y ha quedado el circuito de la actualidad, que todo el mundo parece que le ha gustado. Bueno, sobre todo, dar las gracias a todos los voluntarios que han venido a ayudar. Ha venido gente incluso de lejos, ha venido gente de lejos para echarme una mano, y también a mis compañeros de las Green Series, el resto de clubs, que me han echado una mano muy importante, a la Federación Vizcaína de Ciclismo y a Maestre Bikes, que también, como cada año, nos ha echado una mano.